Lo que ha sido este partido. En forma sintética, lo más importante, minuto 33 del primer tiempo. Álvaro Fernández, para quien había robado esa pelota. Facundo Oreja, el centro atrás. Gran gesto técnico, media vuelta de zurda y a cobrar de Maxi Mesa. Primera acción de riesgo de Gimnasia. Terminaba con la pelota dentro del arco, defendido por Luis Ardente. De esta forma, la contundencia del equipo de Troglio le permitía ganar. Pero en el segundo tiempo hay infracción de Oliver Benítez. Cruza su brazo, le comete falta a Figueroa y después la bomba en la ejecución de Renzo Vera para empatar el partido. Esto sucedía sobre el final. Aquí está la imagen clara, contundente, de que Renzo Vera termina habilitando a Maxi Mesa. Corre la jugada y así termina Maxi Mesa con ese frentazo. Era un muy buen...